Es un placer para mí hoy poder mostraros un poco de mi vida y enseñaros un poco de mi trayectoria. Estoy haciéndole una visita a una atleta que asesoro, que es Larisa Reis, aquí en Las Vegas. Uno. Bravo, perfecto. Vamos, Larisa. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Diez más. Larisa tiene muchísimos entrenadores. Y es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué no? Cuando viene a España, tiene claro con quién va a entrenar. Cuando necesita, hey, estoy estancada y que me arranque una persona, me avisa a mí. Este viaje que estamos aquí ahora en Las Vegas es por eso. Aquí en Las Vegas, montándola con Larisa Reis. Todo un privilegio. ¡Hala! Mi primer objetivo fue trabajar para la revista Muscular Development. Estuve 2 años trabajando para ellos y después de esos 2 años decidimos traer la publicación para España. Ya es una realidad, es una revista que se vende muchísimo en Estados Unidos. Todos los profesionales están dentro de lo que es su contenido y todos los entrenadores de primera línea escriben sus artículos para que, bueno, que todos nosotros podamos aprender y seguir viendo lo que es la trayectoria de cada uno de los atletas profesionales. Yo soy entrenador, soy experto en nutrición de alto rendimiento. Yo tengo una técnica de nutrición enfocada con un sistema de entrenamiento. Repasamos lo que ella está haciendo inicialmente y veo que podemos mejorarlo. Recoger un poco lo que es la información de la dieta y empezar con el nuevo programa esta semana y empezar a cambiar lo que son, pues, los alimentos para que cambie tu cuerpo y hacer las modificaciones necesarias. Mi carrera empieza, pues, hace 10 años hacia atrás, trabajando de monitor en un gimnasio. En un gimnasio, pues, pequeño, de barrio, con pocos recursos. La ilusión era mucha por llegar a lo más alto. Miraba las revistas, miraba a los profesionales compitiendo e intentaba, pues, hacer mis rutinas, mis dietas y probar cada una de las rutinas que encontraba en las revistas. Gracias a ello, poco a poco, pues, fui aprendiendo y fui cambiando ciertas cosas. Empecé a viajar a Estados Unidos para aprender de los profesionales y aprender de los mejores entrenadores y con ello fui haciéndome, pues, un camino y fui formándome hasta el día de hoy. Hay una parte muy importante que hacemos, que es visitar al médico para explicarle qué es lo que realmente voy a hacer con Larisa, el porqué de esa dieta, el porqué de esos suplementos, para que él dé el visto bueno, chequeando también su salud. It's a pleasure to stay here with you and meeting. I am a training of Spain and help to Larisa about of return to the competition. She's getting what we call our super shots. This is a shot of B12, yeah. A shot of vitamin D, which is very important for the bones, the organs, the immune system. Also ALA, which is alpha-lipoic acid. It's a skin-tightening, anti-aging shot. It helps the skin retract with weight loss, but it's also a great anti-inflammatory. So it's very good for the joints, and especially in working out and weightlifting, we get inflammation in our joints and elbows. This really helps with that. So she's taking a very proactive approach. Yeah, for me it's more important the health of the athletes because the sport, you know, is more important have a good information of the good health of all organs, you know? Yes.
Absolutely. Yeah, thank you for this help thank from Larissa. Thank you so much. We're very concerned about her health and well-being, and she's definitely into health. Mi idea no es ser un atleta profesional, mi idea es ser un entrenador y poder ayudar a todas las personas, no solamente a los atletas, a buscar y encontrar ese objetivo que tienen y encontrar un resultado rápido, saludable y a la vez mostrar mi trabajo, ¿no? Let's go. Empezamos con un ejercicio en el que vamos a irrigar sangre 20 repeticiones, llevamos un tempo medio-bajo. Apretamos las escápulas a tope, los hombros los empujamos hacia atrás lo máximo posible para trabajar todas las partes de la espalda. Venga, guerrera, vamos, duro. Ahora estamos trabajando más estricto, aguantando lo que es la velocidad. En vez de hacer un movimiento continuo, aguantamos lo que es la negativa para poder trabajar de otra manera y dar un estímulo nuevo al músculo. Duro. ¿Aguanta? Vale. Intento siempre explicarle a lo que son mis atletas la importancia de la ejecución del ejercicio, ¿no? Para mí es básico que sientas el músculo. Si no sientes el músculo, no estamos haciendo nada por muchos kilos que te pongas. ¡Vamos tú! ¡Ok! ¡Bravo! O por muchos ejercicios que hagas. En cada una de las repeticiones es muy importante que sientas cómo el músculo está contraído por completo y hagas un recorrido perfecto. Obligo a Larissa a que eche los hombros hacia atrás para trabajar por completo todas las partes de la espalda y ella está encantada de este trabajo. Vamos escogiendo diferentes ejercicios, diferentes ángulos para poder inducir un estímulo directo a esas partes corporales y grupos musculares que tiene, que se compone la espalda. Vemos que hacemos jalones, hacemos remos, diferentes ejercicios para estimular diferentes partes de la espalda. Nuevas técnicas de entrenamiento, ejecución, velocidades, para que el atleta tenga el máximo rendimiento en esa sesión de entrenamiento. Larissa es una persona que le gusta trabajar muy, muy duro y le encanta cuando llega a ese punto extremo de sufrimiento, llegando al límite de las posibilidades de nuestro cuerpo. Hacemos un remo acostado, pero con apoyo, para que el lumbar no haga el trabajo que tiene que hacer la espalda. La parte superior, empujamos siempre en diferentes velocidades, diferentes ángulos, para que trabajen todas las partes de la espalda. En este ejercicio lo que estamos haciendo también es variar barra y mancuerna para conseguir otros recorridos, otras distancias de recorrido. Con la barra nos limita el recorrido y sin embargo las mancuernas podemos llegar a alcanzar un poco más ese recorrido final. Acompañando a Larissa en todo el proceso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La sesión de abdominales, bien dura.
utilizamos técnicas isométricas, nos quedamos en una posición aguantando, o incrementar lo que es la parte concéntrica y excéntrica de cada ejercicio con lo que es una intensidad extra manual, ¿no?